¡Ya! ¡Llegamos! Hace un par de meses, si no me equivoco, en el mes de septiembre, grabamos un video... ¿qué onda mi pelo? Grabamos un video en estas mismas cabañas en la ciudad de Peyúgue. Llegamos a las cabañas, desempacamos todas las cosas y... Bienvenidos a un vlog de viaje nuevamente. Ya, ¿cómo estamos mi gente de YouTube? Hace un día súper bonito ahora, así que mejor vámonos a la playa. ¿Cómo estuvo? Sensacional. Sensacional. Y se va el sol. Chao, sol. Y se fue el solcito. ¿Cómo estuvo la experiencia? Puta, no me alcanzaba a broncear, weón. Bueno, los dejamos. Fue ese atardecer precioso que vimos. Nos vemos arriba y... ¿Vamos a jugar COD? Vamos. Vamos a jugar COD. Cuando uno viene a Peyúgue, no puede faltar los empolvados. ¿Ah? Se llama Roblox. Y el juego de Roblox se llama Temimi. ¿Ayer te lo pregunté? Yo fui la que me dormí más tarde. Una delicia. ¿En serio? Y... Tengo vicio. Y para ir terminando la noche, su Call of Duty. Agréguenme Willy-Air, lo que juega en Call of Duty Mobile. Y... Hola, mar. Qué rico. Pancito amasado. Hoy nos vamos. Pasamos un ratito al pueblo de Peyúgue a comprar un par de cosas para comer en el camino a la vuelta de Los Ángeles. Y ahí nos vemos. Miren estas delicias. Oh, qué cosa más rica. Miren por ahí, miren por ahí, miren por ahí. Pero nosotros no vamos a poder eso. Miren esto, miren. A ver, creo que tiene una mancha el lente, pero aquí vienen unas papas fritas, pero deliciosas. Miren, pero por favor. Una maravilla. ¿De papa? Sí. ¿Y maravilla. Y ahora vamos a probar una empanada de carne. Miren qué rico. Provechito. Rico. Peyúgue, una maravilla. Estamos ya a un par de minutos de dejar Peyúgue y mi pelo, como siempre, no me acompaña. Es un lugar súper bonito y la verdad que bueno, esta es la segunda vez que vengo, porque la primera vez que vine fue para el video que grabamos.
y ahí es donde quedé enamoradísimo de este precioso lugar de Chile. Ahora vengo a buscar agüita para tomar de manzana. Nos preparamos y en un par de minutitos volvemos hacia Los Ángeles. Y va a haber una pequeña sorpresa que les va a encantar y se van a enternecer muchísimo. Ya llegamos a Los Ángeles y nos está recibiendo con gotitas de lluvia. No sé si se alcanzan a ver aquí en el vidrio, pero ahí están. Gotitas de lluvia. Yo les dije que les tenía una sorpresa tierna y miren quién está ahí. Ella se llama Emma y nos va a estar acompañando en un par de videos también. Así que para que se acostumbren a verla un poquito en el canal, a la Emma. Dios, la Emita. Vamos llegando a la casa en este momento, así que cuando llegue nos despedimos. Ya, llegamos a la casa. Todo súper bien, súper entretenido. A ver, voy a poner la cámara para poder hablarles mejor. Ya, ahí nomás, ahí me voy a poner para que vean mi cara lechuga. Bueno, fue un fin de semana muy bonito, fueron días muy preciosos. Y quería decirles dos cosas. Primero, perdón por no probablemente tener un blog tan blog como el que están acostumbrados de viaje, porque la verdad es que hace por lo menos un par de meses que no hago vlogs de viaje. Solamente están los de temas de astronomía, los de las paradojas, todo eso. Eso es lo primero. Y lo segundo, si es que el vlog no estuvo tan a nivel de vlog de viaje, más o menos, es que tranquilo, ¿ya? Se van a venir cositas nuevas en el canal. Hice un upgrade en un par de cosas. Vamos a cambiar un poquitito, no el contenido, sino que una forma de ver el canal. Ahí se las dejo. Va a cambiar un poco la presentación y no les digo nada mejor. Nada. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y recuerda presionar dos hermosos botones que tienes aquí abajo. Este muy bonito de aquí que dice suscribirse y a su costado la campanita que te avisará cada vez que suba un nuevo video. Muy buenos días, tardes y noches, sea donde estés. Y nos vemos en el próximo día. La niña Emma quiere decirles adiós. Que les vaya muy bien, que tengan buenas noches, y que están en la noche, que tengan buenos días, si están despertándose, y que tengan un rico almuerzo, y que están almorzando. Nos vemos en un par de días. Bye, bye.